Tuvimos una muy buena reunión con la Fundación o Asociación Tú Puedes, la verdad que en un marco muy cordial, ha sido una reunión muy interesante. En este marco de mejoramiento en la calidad de atención propuesto por la doctora, la gobernadora Roxana Bertone, creo que ha sido una reunión muy importante, donde han estado presentes tanto de Ushuaia como de Río Grande, de los miembros de la asociación, planteando la problemática lógica del trabajo que ellos llevan adelante con el tema de sus niños y niñas con esta problemática, en distintos aspectos, tanto lo que es trastorno de autismo u otras discapacidades. Fue muy importante poder acercar algunas necesidades que ellos tienen. Nosotros desde el Ministerio estuvo presente el Secretario de Políticas de Salud, Guillermo Seguí, la directora del área, Alicia Luna, y entre todos fuimos recepcionando algunos pedidos. Y la verdad que fue muy interesante y podemos ir acercando algunas soluciones, que es lo que más ellos están necesitando, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos reclamos que por ahí, o problemáticas que por ahí ellos hacen mención en cuanto a la accesibilidad? Sí, es un área que hay que trabajar mucho. Obviamente que el ministro nos ha encomendado acercarnos mucho a estas asociaciones intermedias, todo lo que tiene que ver con la fundación y aquellos que trabajan con la comunidad en sí, y nosotros los convocamos para este efecto, ¿no? Entonces, la idea básicamente es de la accesibilidad, es mejorar su acceso a los sistemas de salud. Hay especialidades que ellos no pueden encontrar rápidamente. Por ejemplo, hay chicos que padecen problemas oftalmológicos. Nosotros vamos a trabajar sobre turnos prioritarios a fin de que ellos se puedan acceder con mayor rapidez y frecuencia a todo este tipo de atención. Hablamos de médicos itinerantes, hablamos de algunas cuestiones que vamos a trabajar sobre el ámbito público y privado, la interacción entre ambos efectores. La verdad que, insisto, ha sido una primera reunión de muchos encuentros que vamos a seguir teniendo, muy, muy positiva, ¿no?